Buenas tardes, nos encontramos en el foro Sergio Galindo, en la transmisión del Encuentro de Moneros. Participan buenas Patricio, tardes. Fer y Chelo. Disfrutemos de esta presentación en la compañía de los participantes. La plática chamuquera anual en la FILU. Acá seguimos, lo cual es ventaja. Ahora les presento con nosotros, ya ven que, bueno, ahí somos el chamuco y los hijos del Averno, pero ahora con el tiempo ya hay sobrinos del Averno y nietos del Averno. Entonces, ahora no pudieron estar aquí algunos de los hijos del Averno, ahorita les platico por qué, pero tenemos al Fer, que es uno de los sobrinos del Averno. El Fer es originario de Tijuana o de Ensenada. De Tijuana, pero también vivió un tiempo aquí en Jalapa, entonces también es medio jalapeño. Y ahora vive en la Ciudad de México, si no mal recuerdo. Y también tenemos ahora, luego de los sobrinos del Averno, tenemos a los nietos del Averno. Y Chelo es uno de los nietos del Averno, que creo que es la primera vez que vienes, ¿no? ¿Sí? Se le podría decir el millennial del Averno. Exactamente. Es nuestro millennials. Entonces, están aquí en sus... Los hijos del Averno, les pregunto un poquito por qué no están aquí. Bueno, como ustedes han visto, no sé si han notado que va a haber elecciones pronto, presidenciales, ¿verdad? A lo mejor están enterados. No nos habíamos dado cuenta. Bueno, no sé si saben, por ejemplo, no sé si voy a cometer una indiscreción, pero el Fisgón es el padre de López. No nada más es militante de Morena, es compadre del PEJ. Entonces, en vista de que López Obrador va a ganar la presidencia, o sea, eso ya quedó claro. La indicación más clara de que López Obrador va a ganar la presidencia, de que ya no hay fraude que lo detenga, fue el tema de tercer grado, no sé si lo vieron, donde los de tercer grado trataron a López Obrador como a Peña Nieto hace 6 años, así de, es la que usted quiera, señor presidente. ¿No? Entonces eso quiere decir que ya ese arroz ya se coció. Bueno, en el entendido de que el triunfo es inminente, ya algunos de los muy cercanos, como al Fisgón, los están mandando a algunos cursos de capacitación a Corea del Norte, a Venezuela, a Irán, etcétera. Entonces el Fisgón va a ser subsecretario de Defensa y lo mandaron a un curso a Pyongyang a estudiar cómo está la cosa esta de los misiles, ¿no? Y luego Elguera va a ser subdirector del Banco de México y lo mandaron a Venezuela también ahí a recibir unos cursos de capacitación y así todos los de Pepe, no estoy seguro de si, ¿a dónde se fue? ¿A dónde mandaron a Pepe? ¿Tú te acuerdas? No sé. Porque no fue a, no sé si fue a Siria, ¿no? A Cuba. Exactamente. Para aprender cómo es la economía cubana, sus grandes logros y poder aplicarlos en el país. Exactamente, sí, como hizo los libros del Che y todo esto, porque creo que se fue a Cuba y a recibir. Entonces, están ellos tomando esos cursos de preparación ahora que se toma el poder. Entonces, se disculpan de no haber podido venir y por eso es que están aquí los sobrinos y nietos del Averno. Entonces, la nueva generación. La nueva generación, exactamente. Aquí el Fer ya no se ve tan nuevo, pero es joven en realidad. Bueno, es el sexenio de Peña Nieto que me ha dejado así. Exactamente. Antes de que empezara, cuando empezó el sexenio, el Fer tenía una abundante cabellera negra. Sí, era más chaparro, era delgado. Exactamente. Estaba guapo. Tenías trabajo. Tenía trabajo. ¿Verdad? Entonces, quisiera empezar por contarles las novedades del chamuco, que hay unas novedades muy interesantes de lo que pasó en este año. Y luego, junto con Fer y con Chelo, vamos a platicarles un poquito acerca del oficio del monero a finales del sexenio de Peña Nieto, cómo está la cosa ahora con nosotros los moneros. Entonces, les quiero platicar una historia que es muy interesante y muy curiosa, porque en nuestros últimos meses, a partir de diciembre más o menos, a partir de que Ríos murió, la situación del chamuco cambió mucho. Y entonces pensamos que el espíritu de Ríos anda por ahí intercediendo por nosotros, porque pasaron cosas muy interesantes que les voy a contar a continuación. Que en diciembre se hizo un homenaje a Ríos muy bonito, muy emotivo, porque estábamos todos bien tristes, en la FIL de Guadalajara. Y entonces hubo la presentación de los chamucos,
Y dentro de la presentación de los chamucos hubo un homenaje para Rius, en donde se le entregó un premio a la esposa y a la hija de Rius, un reconocimiento y una estatuilla muy bonita, en fin. Pero entonces, en esa misma ceremonia estuvo presente Carmen Aristegui. Entonces, en una pausa que hubo ahí, nos fuimos a la parte de atrás, y entonces había pasado algo que ahorita les voy a contar. Entonces me dice Aristegui, oye, ¿cómo está el chamuco? ¿Cómo van en el chamuco? Y le dije, mira, si me hubieras preguntado hace 15 minutos, te hubiera dicho que estábamos en la lona, totalmente quebrados y a punto de cerrar la revista, ¿no? Pero ahora te puedo decir que parece que va muy bien, ¿no? Entonces me dice, pues, ¿qué pasó? Le dije, pues mira, resulta que estábamos en lo del homenaje a Rius. Entonces, yo dije algunas cosas ahí muy, muy, muy bonitas, emotivas. Luego el Fisgón leyó el testamento de Rius, estuvo increíble. Toda la fila estaba llorando, todos los que estábamos ahí. Entonces, estuvo muy bonito, ¿no? Y cuando terminamos el homenaje a Rius, había una persona que yo no conocía y que iba de representante de la editorial Grijalbo, que fue la editorial de Rius. Y entonces, cuando terminamos, él se me acercó y me dijo, oye, me gustó mucho lo que dijiste, qué padre. Entonces nos pusimos a platicar un poquito. Y yo le dije que llevaba uno de mis libros, el libro este de México antes de ser México, que es un libro que hice en el formato de Rius, que tiene el prólogo de Rius. Y yo le dije, oye, fíjate que yo traía un libro para Ariel Rosales, que era el editor de Grijalbo de Rius, y se lo quería dar, te voy a pedir que le des uno, y traigo uno que también te puedo dar a ti. El caso es que le firmé el libro sin saber quién era. Dijo, oye, ¿cómo te llamas? Ricardo. Ah, muy bien, se la firmé para Ricardo y no sé qué más, ¿no? Bueno, al ratito, por parte de Aristegui, me enteré que era Ricardo Cayuela, que es el director editorial de Random House, o sea, el director de todo el corporativo del cual forma parte Grijalbo. Entonces, cuando estaba platicando con él, dándole el libro, me dijo, oye, ¿cómo van? No sabía que tenían ustedes editorial del Chamuco Libros. Y le dije, pues mira, eso de tener editorial es un decir, porque estamos en la lona. O sea, ya estamos por quebrar y es cosa de meses de que cerremos. Y me dice, pues ¿por qué no nos unimos? Y le dije, oye, pues espérame tantito. Entonces le hablé a Rapé, que es el director de la revista. El caso es que nos pusimos a platicar con él. Y lo que les vengo a anunciar aquí es que decidimos hacer una alianza con Grijalbo, y lo cual nos salvó la vida. Pero falta todavía parte de la historia. Entonces, el caso es que, bueno, platicando con él, quedamos de vernos, de ver cómo hacíamos para hacer una alianza. Y después, en la Ciudad de México, tuvimos ya una reunión para ver cómo afinábamos esto. Y en esa reunión fue muy bonita también, porque nos trataron súper bien, ¿no? Nos recibieron, pero increíblemente bien. Y entonces, lo que nos dijo Ricardo Cayuela fue algo muy bonito. Y lo que nos dijo fue que, esta fue la casa de Rius durante décadas, ¿no? Y entonces, ahora lo que queremos es que esta sea la casa de los chamucos. Y entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos ya a fraguar esta alianza del chamuco con Grijalbo. Va a haber un sello conjunto de los libros, que va a ser Grijalbo Chamuco, y la revista se va a transformar, porque el formato de la revista que tenemos ahora es totalmente incosteable, ¿no? No funciona, no vendemos publicidad, no tenemos publicidad, no se recuperan las ventas. Entonces se va a transformar el Chamuco en una publicación, no sabemos si va a ser mensual, bimestral, trimestral, pero con muchas más páginas. Van a ser como libritos, ¿no? Como un poquito como es el jueves en España, con más páginas, que se va a comprar en puestos de periódicos y también en librerías, ¿no? Y que va a tener una periodicidad un poco más larga y no va a ser tan enfocado a las noticias de la semana o lo que sea, sino más bien a temas con historietas y demás, ¿no? Pero entonces se va a cambiar un poco el formato, pero va a seguir existiendo el Chamuco como editorial, con libros, con revista y todo esto. Entonces, lo que platicábamos, ¿no? Era, hagan de cuenta que era así como de veras el espíritu de Rius,
ayudándonos ahí, conectándonos con las personas necesarias en los momentos necesarios para que el chamuco sobreviviera, y pues va a sobrevivir, ¿no? Entonces, lo que yo ahorita les voy a mostrar aquí en las pantallas, antes de que pasemos a nuestro siguiente tema, es la primicia mundial del primer libro del chamuco Grijalbo, que se llama El pequeño despeñario ilustrado. Esa es la portada, más o menos así va a ser. Y el pequeño despeñario ilustrado tiene características muy interesantes. Si podemos ya ir viendo el otro archivo. Primero que nada, aunque no se ve aquí, el prólogo nos lo va a hacer un intelectual más chingón que Enrique Krause, que Héctor Aguilar Camín, que Jorge Castañeda, que todos ellos juntos, que es el profesor Greco Morfema, no sé si lo conocen. El profesor Greco Morfema nos va a hacer la presentación. Y después el libro consta en esto. Si quieren ir pasando un poquito, son definiciones, ¿no?, de muchos temas ilustrados por todos los hijos del Averno, ¿no? Por el Fisgón, por Hernández, por Elguera, por Rapé, por mí. Y va de la A a la Z. Y es un compendio, un resumen totalmente actualizado del sexenio de Peña Nieto, ¿no?, al cual le quedan todavía largos 7 meses, pero pues ya se va el PRI. Entonces, para que no se nos olvide el PRI, ¿verdad?, y no se nos olvide Peña Nieto, es este libro. Entonces, si quieren nada más darle una pasadita para que vean un poco lo que es. Esa es una imagen muy bonita, ¿verdad? Y entonces vienen todo tipo de barbaridades de Peña Nieto ilustradas. ¿No tienes memorizada alguna definición, alguna palabra, algo? Tengo varias. Por ejemplo, hay una. Digo que la idea era traer un poco del despeñario, que ya he leído algunas definiciones en estos encuentros pasados, pero por ejemplo hay una que dice gel, ¿no? Única sustancia gelatinosa que se encuentra en la cabeza de Peña Nieto. Hay otra que me gusta mucho, que es la de la primera dama, ¿no?, que es esposa del presidente de la República, que por regla general no es ni primera ni dama. En fin, así muchas, ¿no? Pero entonces, el texto es mío, es todas las definiciones que fui escribiendo a lo largo del sexenio, muy actualizadas y un poquito corregidas, y después viene, bueno, ya todas las ilustraciones. Oye, Pato, tú, este ejercicio de hacer, digamos, que es una especie de parodia de diccionario, combinándolo con cuestiones políticas, ya lo has hecho anteriormente, ¿no? Es un ejercicio que has hecho. Ahora que gane López Obrador, ¿cómo se llamaría ese diccionario? ¿Tienes pensado algo? El pejenario o algo así, ¿no? El pequeño pejenario. ¿Y ya tienes pensado algunas definiciones? Despejario. Pues sí, mira, lo piensas hacer, me imagino, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, esto, es más, ¿qué les parece si ya les doy la palabra también a ustedes? Ahorita les pediría a los compañeros que están ahí que sigan ustedes pasando las páginas para que lo vayan viendo y continuamos aquí con la plática, ¿no? Es más, yo les voy a poner a ustedes un tema, a los dos, que es el siguiente, que ya lo planteamos el año pasado aquí mismo en otros lugares y que es algo con lo que nosotros nos estamos topando. Yo no tengo duda al respecto, pero sin embargo hay un debate interesante que tenemos nosotros como chamucos, ¿no? Que es, bueno, ahora va a ganar López Obrador, la izquierda moderada, digamos, la izquierda que existe en México, y con la cual nosotros, yo personalmente soy bastante crítico de esa izquierda, pero bueno, voy a votar por ellos y me da mucho gusto de que vaya a ganar López Obrador. Y con todas las contradicciones y todo el merequetengue que hay ahí metido, siento que pues es la mejor, es más, es la única alternativa que tenemos y creo que puede haber un cambio muy positivo. Sin embargo, ¿no?, mi posición es que la posición y el deber del periodista es ser crítico con el poder y con el gobierno, esté quien esté, ¿no? Y que además siento que esa es la manera de ser útil, es la manera de ayudar. No estar quemando incienso y aplaudiendo todo lo que hacen,
porque pues el chiste es que no se cometan errores y que no se cometan excesos, ¿no? Pero entonces, ¿ustedes cómo la ven? ¿No? El periodista y el caricaturista de izquierda con un gobierno de izquierda, ¿qué onda con eso? Eso es algo nuevo para nosotros, ¿no? Se los paso a ustedes, chicos. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por venir a todos. Pues yo creo que es un asunto, un debate muy interesante porque yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero muchas veces en un periódico o en una revista, el público lo primero que va a ver es la caricatura que aparece, ¿no? Antes de las notas o quizás leer los encabezados, pero siempre la caricatura es algo que llama mucho la atención. Y el Fer y yo desde hace aproximadamente un año empezamos a publicar en El Universal. Entonces, pues el Universal muy buena fama no tiene, ¿no? que se la han ganado a pulso. No pongan esto, por favor, en la red. Bueno, y entonces resulta que pues siempre ha estado este debate electoral, pues en el debate público, todo el mundo habla de ello, y pues obviamente uno tiene la responsabilidad o tiene que pensar qué es lo que va a decir uno, ¿no? Y de qué manera golpear, porque hay caricaturistas, algunos colegas que se han dedicado todos los días, todas sus caricaturas, todos sus monos, a atacar al candidato, al príncipe de Macuspana, ¿no? que le llaman. Y bueno, es algo que hace rato que veníamos en el coche para aquí, Fer y yo, veníamos platicando y yo pienso que le decía lo mismo y opino lo mismo que Patricio, que tenemos que ser críticos, ¿no? Que tenemos que ser críticos con el poder, esté con quien esté, porque hay muchas cosas criticables en López Obrador, pero yo que me considero una persona de izquierda, creo que es la única opción, como comentan, y es la menos peor y la única que va a romper con la continuidad de 12 años que nos han dejado cientos de miles de muertos y también miles de desaparecidos. Pero sin perder el sentido crítico, sin hacerles las observaciones necesarias. Y yo creo que cuando gane el 1 de diciembre, nosotros seremos los primeros, espero, ¿no? que también estemos exigiendo y señalando, porque yo tampoco creo que sea la solución para este país, ¿no? Sino la solución son los ciudadanos organizados en los sindicatos, en las organizaciones populares, y pues nosotros creemos que por ahí es, ¿no? Bueno, es lo que yo creo. Pues yo más bien creo que, pues depende del tamaño del chayote, ¿no? Pero yo creo que ahora en lugar de chayote, tenemos derecho a exigir, pues ya que sea un pejelagarto asado, ¿no? En salsa de mango, algo por el estilo. No, no es cierto, no, no se crean. No, pues sí, pues yo también, ¿no? Ni el trabajo periodístico ni mucho menos el trabajo de la caricatura lo entiendo de otra forma, no cada quien puede tener sus inclinaciones políticas y, pero la caricatura y el humor tiene que mirar crítico hacia donde sea, hacia todos lados, ¿no? A mí de las cosas que más me gustan de este oficio justamente es el recurso humorístico, ¿no? Y ese recurso es poco a poco te va creando una especie de educación psicológica y es empezar a ver el lado absurdo y ridículo en todo, en absolutamente todo, ¿no? O sea, hay veces que, no sé, por ejemplo, alguien a quien le tenías mucho respeto, pongamos el ejemplo, mi papá, y de repente empiezo a platicar con él y empiezo a ver las cosas que dice que digo… Chale, ¿no? ¿Qué pedo con mi jefe? ¿Por qué está diciendo esto? ¿No? Entonces, siento que el humor te va generando esa visión, ¿no? Esa visión de la vida en la que todo, hasta las cosas más serias, tienen un lado ridículo y tienen un lado absurdo. Y a mí en lo particular es donde me gusta explorar mi trabajo, ¿no? Y con base a eso, creo que ahora que López Obrador gane, ya damos por hecho que ya ganó, ya no hay ningún aburtazo por ahí en el camino. Ninguna ley de seguridad interior aplicándose, ¿no? El 1 de julio en la noche.
Pues ya vamos a ver, lo que yo siento es que lo malo es que todavía faltan las elecciones. No, y ahí es donde entra el INE y el tribunal y exacto, todo eso. Y cuando te vas a dormir y el otro día amanecen los resultados al final al revés, ¿no? Pero yo creo que con 28 puntos de diferencia, pues como que ya está medio difícil, ¿no? Demos por hecho de que gana. Y y no sé qué piensen ustedes, pero bueno, a mí López Obrador siempre ha sido un personaje bastante peculiar, ¿no? No es es bastante, no es un político típico, ¿no? Tiene ciertas características que lo hacen como único. Y esas cosas siempre se han podido transformar en una visión humorística, ¿no? Su forma de hablar, ser una persona tan necia, desplantes que de repente tuvo como el 2006 de decirle chachalaca a Fox y cosas así, que a lo mejor no son, no es una forma de gobierno, pues no es como algo que plantea su ideología tal cual, pero pues son cosas que se le pueden señalar de forma chusca, ¿no? Pero sin embargo, ahora que está en la campaña, oigan, pues ayer le levantó la mano a Manuel Espino, ¿no? Eso es algo que para los que hemos estado al tanto de las campañas durante mucho tiempo, pues es algo que llama mucho la atención, es algo que, bueno, Manuel Espino, que yo recuerde, fue pues el que dirigía la guerra sucia contra él en el 2006, ¿no? Pues hoy salió una foto, no sé si la vieron, que realmente pues es muy impactante, que la sacó esa finísima persona llamada Javier Lozano, no sé si lo han oído, ¿no? Él lo publicó en su Twitter, pero la foto no deja de ser muy impresionante, que es Manuel Espino levantándole la mano a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto y ahora a López Obrador, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué onda con esto? Yo creo que también cabe la posibilidad de que Manuel Espino sea un gran oportunista de esos que saben ver el futuro, un poco como los conductores de tercer grado, que pues obviamente no interpelaron como lo hubieran interpelado en otros momentos a López Obrador, porque el oportunista está donde está la oportunidad. Puede ¿no? ser eso, a lo mejor es el hacedor de presidentes. A lo mejor, al que le levante la mano es al que gana, ¿no? Eso dijo, ¿no? Él mismo dijo eso. O a lo mejor puede ser una estrategia de López Obrador, ¿no? De decir, bueno, ante la guerra sucia que me van a hacer los empresarios, pues mejor que me venga un cuate y me la haga aquí en la casa, ¿no? Así de cerquita, ¿no? No para que venga de fuera. Yo platicaba hace tiempo yo siempre me estoy peleando con el Fisgón. El Fisgón es como mi hermano. No nos podemos pelear de todo y no pasa absolutamente nada. Pero el Fisgón, ya ven que el PG es un poco necio, ¿no? Y bueno, es morenista, el PG, pues es el PG, ¿no? Pues el Fisgón es más pejista que el PG. Entonces yo, hay veces que pasan cosas increíblemente absurdas de las que hacen en Morena y el PG, y yo estoy con el morbo de a ver con qué me sale, a ver cómo me lo justifica, ¿no? Y bueno, voy, se la hago de tos y lo justifica y nos agarramos del chongo, ¿no? Y lo peor es que te lo justifica con una retórica y una argumentación que dices, bueno, ¿qué? No, yo no leí manera, ese libro, a lo mejor tiene razón. Su manera de argumentar es, 8 horas después te rindes, ¿no? Ya, es ok, tienes razón, pero bueno. El caso es que yo platicaba con él hace recientemente. Yo estaba muy molesto. Yo no soy de Morena, ¿no? Y muchas de las decisiones que han tomado me parecen no malas, sino aberrantes. Como por ejemplo el cuate que pusieron en la Secretaría de Agricultura, que es el intercesor o como se diga, representante de Monsanto y de los transgénicos. Pues es bueno, ¿por qué, no? Y así como eso, muchos otros. Como esto de Manuel Espino y demás, ¿no? El nieto pero de Esther. Toda esa gente, bola de gente impresentable. Pero yo le decía al Fisgón, creo que fue en Guadalajara, y esto lo digo con toda honestidad, ¿no? Le decía, mira, no me gusta nada lo que están haciendo, pero entiendo por qué lo está haciendo. Que es la última, es la tercera, es la vencida, y es o gana ahorita o se acabó el asunto, ¿no? Entonces es ganar como se puede. Y algo que a mí me ha sorprendido mucho personalmente es que todo le ha salido, todo le ha salido bien, ¿no? Cuando pusieron a Cuauhtémoc Blanco y que dijeron que iba a ser el candidato, yo dije, esto es una ridiculez, es una tomada de pelo y es una mentada de madre
que pongan a este cuate. Y el cuate va a ganar 3-1 en Morelos, ¿no? Entonces, un momentito, ¿no? Va a ganar 3-1 en Morelos. En Puebla, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que pongan ese fulano que todavía no sale del PRD, que firmó el pacto por México? No, y, Barbosa, ¿verdad? No, Barbosa, y además que era presidente de la Cámara de Diputados y fue el que guió todo el proceso de las reformas. Es inaceptable. Pues va a ganar la gubernatura en Puebla, ¿no? O sea, el asunto aquí, la lógica fue a ganar como se pueda y luego vemos. Eso a mí no me gusta. Un poco al viejo estilo. Sí. No, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver que es más grande el hartazgo de la gente de la continuidad que la lógica. Pues es que es extrañísimo porque tienen como candidatos a Mireles o a Néstor Salgado, que son gente de izquierda, pero al mismo tiempo tienen a gente que es absolutamente impresentable. Germán Martínez, que está ahí, mírenlo. Él fue director de la feria durante como 15 años. Ya se escondió. Es que él es homónimo de Germán Martínez. Mira. Ah, ok. Yo sí me estaba esperando verlo y dije, chale. Dije, ándale. Oye, y bueno, una cosa que platicábamos y que hemos debatido con todos estos debates es que esta cuestión de la crítica ahora que López Obrador sea presidente no es tan fácil, porque, o sea, nosotros podemos hacer crítica periodística honesta de buena fe al mismo tiempo que hay otros, muchos, que van a estar haciendo crítica mortal de mala fe en defensa de sus intereses, ¿no? Entonces, realmente va a ser navegar en aguas muy escabrosas y muy peculiares. Pero la otra vez decía Pepe Hernández en el programa del Chimbunco TV, véanlo, porque mañana a las 7 de la noche por TV UNAM va a estar Patricio como invitado en... No, yo no soy el invitado es un especial, especialísimo. No voy a decir quién no es. ¿No nos puedes adelantar algo? No les puedo decir quién es, pero es... No, lo único que les puedo decir es que lo trajimos del otro mundo. Es todo lo que puedo decir. Ándale. Bueno, decía en uno de esos programas que me pareció un comentario muy acertado. La gente que es crítica, o sea, en este caso, los moneros que son críticos con el poder hoy, seguirán siendo críticos con el poder, esté quien esté, y quienes hoy están alineados con el poder, estarán alineados con el poder en el siguiente sexenio, esté con quien esté, porque pues ellos también defienden sus intereses económicos. O sea, ¿tú crees que Paco Calderón en el sexenio de López Obrador le va a echar porras a López Obrador? Bueno, pero es que Paco Calderón es un asunto peculiar. Depende del tamaño del chayote. Yo sí me imagino a Ricardo Alemán defendiendo al peje, por ejemplo. Yo no creo. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Es así. ¿Qué pasará? Como territorio inédito, ¿no? ¿Qué va a pasar? Un gobierno federal de izquierda en este país es impensable. ¿No? Pues sí, vamos a ver. Oiga, no sé qué quieran comentar. Yo les quería pedir que platicaran un poquito aquí con el público. Bueno, yo conozco muy bien al Fer, a Chelo, ¿no? Ahora están trabajando los dos en el Universal. Llegaron al Universal de una manera muy peculiar, que ahorita les van a platicar ellos, pero lo que quiero que les cuenten un poquito es su experiencia como caricaturistas en estas épocas, porque el oficio ha cambiado mucho, pero la manera de vivir o de tratar de vivir de la caricatura ha cambiado mucho también, y en estas épocas es muy difícil, ¿no? Como les decía, por ejemplo, nosotros tenemos una revista que lleva quebrada 3 años, porque nadie nos compra publicidad, ¿no? Entonces, me gustaría que platicaran un poquito su experiencia de cómo llegan ahí y cómo funciona su trabajo, cómo les pagan, cuándo, etcétera, para que ilustraran un poquito esta situación. Pues, de entrada, lo bueno es que tenemos trabajo, porque hoy en día conseguir trabajo, sobre todo de monero, creo que se vuelve muy difícil, ¿no? Antes del Universal yo publicaba en el periódico Excelsior y tuve unas broncas con ellos editoriales. Decidí... ¿Te cambiaron el renunciar. Texto de un cartón? ¿Te cambiaron el texto de un cartón? Me cambiaron el texto de un cartón, mutilaron mi dibujo. No nomás fue un acto de censura, sino se metieron directamente, no con el dibujo físico, porque ahora ya todo se manda por internet, pero sí con la idea original, ¿no? Y pues eso me encabronó mucho y
y entre esto y aquello, yo ya tenía muchas broncas editoriales con ellos y decidí dejar el periódico. Yo pensé que hacer eso, una especie de acto heroico, el universo se iba a mover a mi favor y me iba a dar la oportunidad de conseguir oportunidades al corto tiempo. Y la verdad es que no, la verdad es que me estuve alrededor de 3, casi 4 años sin un trabajo fijo, trabajando de freelance, lo cual es muy difícil hoy en día. Y en ese tiempo que pues yo mandaba dibujos y tocaba puertas en diferentes medios, sobre todo en los electrónicos, que eran los que de alguna forma podían tener más posibilidad, porque en todos los medios impresos ya cuentan con caricaturistas. Entonces, llegar a un periódico, a un impreso, y mostrar tu trabajo y decirle, oye, quiero colaborar con ustedes, pues te pueden decir, pues sí está chido lo que haces, pero pues la verdad es que ya tenemos quien nos haga este trabajo. Entonces, traté de buscar en los medios electrónicos y un poco lo mismo, te dicen, sí está chido, pero una, no pago, y dos, prefiero publicar memes, ¿no? O sea, si las redes sociales ya están llenas de memes y de fotomontajes y de otras cosas, pues simplemente las saco de ahí y eso lo pongo como para cubrir el espacio de humorístico que tienen los medios, ¿no? Entonces, pues se convirtió en un asunto muy difícil, desesperante. Tuve aportaciones muy chidas de amigos, ¿no? Patricio entre ellos, ¿no? Me ayudaba, de repente me mandaba algunas chambas y cosas así. Pero salió un concurso del Universal de caricatura, que es un concurso que ya habían hecho antes, ¿no? Y tengo entendido que caricaturistas como Magú, creo que fue el que salió de un concurso de esos, ¿no? Bueno, es un concurso que tengo entendido el Universal hace cada tanto tiempo. Cada 80 años. Cada 80 años. Como para empezar a buscar nuevos valores, ¿no? De caricatura. Entré al concurso y pues mandé mi dibujo acompañado de 1,000,000 pesos que me prestó Patricio y pues me dieron el trabajo y ahorita estoy viendo a ver cómo se los pago a Patricio. Y de hecho era dinero de la revista, ¿no? Por eso quebró la revista. Y bueno, esa fue la forma en la que volví a ubicarme dentro del espectro del mundo de los moneros, ¿no? Gracias a ese concurso. Y ahorita en ese concurso también entró Chelo, también ganó. De hecho, me ganó el desgraciado, él dio 2,000,000 pesos. Él ganó primer lugar, yo gané segundo. Y bueno, eso ya hace un año, ya llevamos un año en el Universal. Y bueno, mi experiencia personal ahí ha sido bastante buena. Publicamos una vez a la semana y no hay mucho que hacer ahí porque el Universal todavía tiene a sus caricaturistas de siempre, ¿no? Que son Helio Flores, Boligan, Kempch, Carreño. Y bueno, eso hace que nuestra participación sea poca, una vez a la semana. Como para considerarlo un trabajo de donde sacar vida es muy difícil, pero pues ya es algo y aparte pues nos mantiene en la mira, ¿no? Nos mantiene activos, nos mantiene presentes, ¿no? Sobre todo ahorita en el proceso electoral. Y a mí me ha ido bien, nunca he tenido ningún problema con algún tipo de censura, alguna sugerencia. Me han publicado todo lo que les mando. También no me he atrevido a ser demasiado salvaje ni políticamente incorrecto, ¿no? Como para… Estoy todavía midiendo la actitud de los editores, ¿no? A ver hasta dónde los puedo convencer, a ver dónde… no les gusta, ya cuando los termine de conocer bien, yo creo que se podrán hacer cosas un poquito más atrevidas, ¿no? Inclusive un día platicando con uno de ellos, me dijo, ¿no? que el periódico ahorita acepta caricaturas más ácidas, ¿no? que acepta un trabajo un poco más subido de tono del que regularmente se espera. Entonces, bueno, yo la verdad no tengo queja en ese sentido, me he ido bien, hay apertura, como dice Chelo, ¿no? El periódico, bueno, pues
como todos los periódicos, incluido La Jornada, son cuestionables, ¿no? Tienen cosas que se les pueden cuestionar, tienen muchas cosas que se les pueden aplaudir, pero muchas cosas que se les pueden cuestionar. Y el Universal no se salva, pues es un periódico muy viejo que ha pasado por muchas, muchas etapas. Pero bueno, en cuestión de editorial con nuestro trabajo, no ha habido ningún problema. No sé si Chelo quiera platicarnos su experiencia. Pues sí, en mi caso fue un poco parecido, a excepción que a mí no renuncié a ningún periódico porque hayan mutilado mis caricaturas. Yo soy de Oaxaca, empecé a publicar desde muy chavito mis caricaturas en Oaxaca, pero el asunto peculiar es que yo nunca logré que los directores de los periódicos que eran quienes recibían mis caricaturas me pagaran. O sea, ellos me veían como un chavito y decíamos, sí, sí, me daban un apapacho en la espalda, me recibían el dibujo, me los publicaban, pero nunca, nunca logré que alguien me pagara por hacer eso. Lo cual, pues siempre te queda la duda si uno se puede dedicar profesionalmente al bonito oficio de estar molestando políticos y que te paguen, que está padre, ¿no? Alguna vez me pasó lo que le pasó a Fernando, en Oaxaca en 2006 hubo un conflicto popular muy grande y dibujé al presidente municipal de Oaxaca en ese entonces, a que curiosamente es el presidente municipal ahora, y lo dibujé limpiando unos huesitos, porque en ese tiempo había muchos muertos y asesinatos políticos en Oaxaca, que sigue habiendo, y le quitaron los bigotes al personaje para que no lo reconocieran, ¿no? Y así me hicieron varias, ¿no? O sea, decían, hey, tenemos contratos económicos con cierto personaje, con cierta institución, no la puedes tocar, no se puede. Y bueno, la gran desventaja es que en los periódicos nacionales, pues el chayote se nota más, ¿no? Está como a la vista de todos. Y creo que localmente a veces es más fácil que los caciques locales o los políticos locales corrompan la prensa, porque, pues, como se sabrá, una de las grandes métodos de control que tiene el gobierno es a través de la publicidad y a través del gobierno. O sea, el gobierno literalmente puede desaparecer medios simplemente cortándoles la afluencia de anuncios y de publicidad. Estudiando en la Ciudad de México, un día estaba yo desesperado porque no tenía tiempo de trabajar porque mi escuela era bastante demandante. Y entonces fue que en ese tiempo, cuando el chamuco todavía no estaba en crisis, fue la de las primeras veces que me pagaron realmente por hacer un trabajo y me pagaban bastante decentemente, ¿no? Y bueno, en 2010 empecé a colaborar con el chamuco, cosa que hago regularmente cada vez menos, pero lo hago. Y desde hace un año estamos en el Universal y la verdad es que es un ejercicio bastante interesante, porque seguramente muchos lectores no tienen la paciencia ni el hígado necesario para ver el debate o para ver una entrevista de una hora y media a Andrés Manuel López Obrador con todos los conductores de Televisa. Entonces, pues ahí está su amigo Monero, que le pagan por verlo y de repente sacarle un resumen de la noticia para que sepan de manera más amena de qué se trata, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece si abrimos a preguntas y comentarios, lo que quieran ustedes? Tenemos todavía un ratito y sí, no sé si hay micrófono para las preguntas. Ahí está el micrófono, acá hay una persona. Muy bien. Hola, buenas tardes. Yo creo que el señor Fer tocó un punto muy importante o muy interesante. No sé cuántas veces les han preguntado esto, pero ¿qué opinan del meme, lo que es el meme, y que se está diciendo ahora mucho que ya empieza un poco a desplazar a la caricatura política, ¿no? Porque pues es más de la gente, más inmediato tal vez, y pues anda por todos lados. ¿Cuál es su...? Pues yo lo primero que le pedí a López Obrador cuando gane es que prohíba los memes, porque es competencia desleal. Yo tengo un asunto muy, muy peculiar. Yo creo que en general los periódicos, o sea, están en un proceso muy interesante, porque yo creo que periódicos muy importantes en el mundo están pasándose a la era digital, ¿no? Entonces,
Hay toda una transformación de la caricatura, como del entendimiento. Ya, por ejemplo, en el Universal ya nos llaman los editores y nos dicen, oigan, ¿no tienen por ahí alguna animación o algún video? Como que ya se están exigiendo otras formas de expresarse. Pero yo creo que la diferencia fundamental entre el meme y la caricatura es que al meme tú no le puedes ganar en el sentido del humor, porque es una creación popular. O sea, realmente tú ves un meme y tú no sabes quién lo hizo, pero dices, carajo, qué divertido es esto, lo compartes con tus amigos y todo. Pero yo creo que la caricatura tiene una ventaja todavía un poquito que todavía la hace competir con el meme, y es la profundidad. En la caricatura se puede hacer un análisis un poquito más profundo, le dedicas un poco más de tiempo y sabes que lo estás haciendo bien cuando ves que tu idea no está repetida en un meme, ¿no? Porque muchas veces se te ocurre algo y ay, ese ya era un meme que había salido, ¿no? Ay, no memes, no es cierto. No, sí, concuerdo con lo que dice, ¿no? La verdad es, es difícil, ¿no? La competencia porque, como dice Chelo, ¿no? Como decías tú, pasa algo, por ejemplo, ayer con lo de Espino, y 5 minutos después ya veías algún fotomontaje, veías algún comentario mucho, muy gracioso, ¿no? Probablemente para hoy ya hay videos editados y sobreeditados, Y a diferencia del trabajo del cartón, que es, ves esa noticia, te pones a pensar en las diferentes ideas en que puedes solucionarlo, ¿no? En la que puedes venir con un chiste que aparte sea crítico, que tenga un sentido muy crítico, y luego, bueno, ya después de algunas horas de estar pensando, pues te pones a dibujarlo, eso te puede llevar otras horas. Entonces, sí, ¿no? No creo que la caricatura esté en peligro por los memes, más bien el peligro está justamente en eso, ¿no? De que si todos los medios se están convirtiendo en medios electrónicos y el dinero que se mueve dentro de para sostener un medio electrónico es muy diferente, ¿no? No sé cómo se mida eso, pero no se gana igual, se gana muchísimo menos. Y probablemente el problema esté más por ahí, ¿no? Que con los memes. Y los memes, como dice Chelo, no es algo que se hace tan espontáneo, tan del momento. Hay unos buenísimos, hay unos bastante estúpidos, hay unos que están hechos con una factura malísima, pero el chiste es buenísimo. O sea, hay de todo, ¿no? Y bueno, pues yo como monero en realidad no me espanto tanto por los memes. Me espanto más por Manuel Espino dentro de la campaña de López Obrador. Y bueno, no sé si quieres decir algo. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿sí? Por allá está el... Sí, yo quisiera que me dieran su opinión. ¿Cuál es el sano equilibrio entre dibujar bien y la gran idea? A veces vemos buenos dibujos, pero ideas muy tontas, o viceversa. No sé si está en lo cierto, pero un gran caricaturista dijo, yo no soy caricaturista, yo soy un monero, creo que fue Rius. Y de ahí viene entonces que algunos de ustedes dicen, somos moneros. Es un nombre más popular, ¿cuál es la diferencia? Y también que nos dieran su opinión ahora que estamos hablando de estos grandes de la caricatura, como Cabral o Rius, etcétera. ¿En quién ustedes se inspiraron para hacer lo que hacen? ¿De dónde les nació? Gracias. Mira, yo creo que, o sea, que una caricatura muy buena es una caricatura que es muy efectiva. Y para que sea muy efectiva tiene que entenderse muy bien, tiene que ser muy clara. Y entonces funciona muy bien. No creo que se requiera un dibujo increíblemente elaborado, pero sí tiene que ser un dibujo muy claro y que interactúe muy bien, ¿no? Si tiene texto, si no tiene texto, que todos los elementos estén presentados de tal manera que el efecto sea muy, muy fuerte, muy claro, muy rápido. Y eso es lo que produce también el humor, ¿no? Que esos elementos funcionen bien entre ellos. Eso es lo que creo. Por ejemplo, Rius decía de sí mismo que él no sabía dibujar, ¿no? Y yo sostengo que Rius era como el Picasso de la caricatura. Yo creo que era un dibujante verdaderamente prodigioso y que, bueno, su dibujo no era el dibujo de Naranjo, ¿no? Pero era un dibujo increíblemente efectivo que
para lo que él quería hacer era el dibujo exacto, ¿no? Era una cosa maravillosa. Por ejemplo, Ryu se aventaba una historieta de 32 páginas a la semana, lo cual para cualquiera de nosotros es imposible, ¿no? Alguna vez él decía que contrató a Naranjo como ayudante, creo, de los agachados, y que en las semanas hizo una página, ¿no? Entonces lo tuvo que correr porque no funcionaba su dibujo para eso, a pesar de que Naranjo era un gran artista, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa. Ahora, personalmente, a mí me han inspirado muchísimos caricaturistas y mis más grandes ídolos, que son muchos, no son entre ellos Ríos, Fontana Rosa, el que acaba de morir, es Forges, el español que acaba de morir, y Sergio Aragonés. Esos son como mis cuatro grandes influencias. Sí, pues igual, por lo tanto, Patricio comentaba esto de Ríos, ¿no? De que Ríos, él decía que no sabía dibujar, pero sin embargo sabía hacer muy buenos chistes, ¿no? Y bueno, concuerdo totalmente con lo que dice Patricio, de que en realidad el dibujo de Ríos era el dibujo que se necesitaba para esos chistes. Y a la inversa, ¿no? Rogelio Naranjo, que pues es uno de los grandes dibujantes de México, él decía que no tenía vena humorística. Sin embargo, no sé si lo veas, pero cuando ves sus cartones, sobre todo los que no eran tanto de políticos, sino que eran más como de humor blanco, son muy chistosos. Tienen ahí un toque de humor muy sutil, pero que los hace muy, muy grandes, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? 50% ideas, 50% dibujo, pues más bien depende mucho, ¿no? Más bien es justo lo que dice Patricio, justamente en estos días hice un dibujo para mandarle a Universal, se me ocurrió una idea y tenía la idea de lo que quería decir, pero a la hora de ponerlo gráficamente en el papel no sabía cómo jugar con los elementos para que tuviera esa claridad de la que habla Patricio. Y bueno, una de las cosas que como moneros siempre tenemos en contra es el tiempo, ¿no? Porque nosotros tenemos un horario en el que tenemos que mandar nuestro dibujo. Si no lo mandamos en ese horario, pues el dibujo ya no se publica. Entonces, por el tiempo hice el dibujo, traté de hacerlo lo mejor que pude y lo mandé. Y al otro día, cuando me despierto, estaba pensando así como, híjoles, pues ojalá y les guste, ojalá y no lo vean malo. Me meto a bañar y bañándome se me ocurre cómo le pude haber hecho para que la idea quedara todavía más clara. Y era una cosa muy simple, era cosa de cambiar un brazo y ponerlo en otra posición. Pero en el momento que hice el dibujo no se me ocurrió por la prisa. Y y pensando en esa nueva alternativa, dije, esto le hubiera dado una claridad y le hubiera empujado el sentido del humor del dibujo mucho para arriba, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Esas son como de las cosas que pasan. Bueno, también sucede, yo la verdad debo decir que hay gente que luego dice que no le entiendan mis caricaturas, que también pasa, porque yo creo que también es un oficio que se ejerce, ¿no? También una cosa curiosa que decía el compañero, yo creo que no todos los dibujantes tienen que ser necesariamente humorísticos, ¿no? Que te tienen que sacar la carcajada. A veces te tienen que sacar la reflexión o ves una metáfora visual y dices, ah, claro, eso me hace pensar en otra cosa, ¿no? Como que, así como hay diferentes tipos de dibujo, hay quienes dibujan maravillosamente bien, envidiablemente bien, hay quienes dibujan mejor o menor, hay quienes tienen mejor humor o mejor reflexión. Yo creo que todo se vale, pero es un conjunto de cosas, ¿no? Y yo creo que los maestros que tienen mucho tiempo, pues tienen mucho tiempo y están circulando sus caricaturas y están presentes porque han sabido comunicar sus ideas, ¿no? Y yo creo que quienes saben comunicar sus ideas son quienes sobreviven. Y bueno, hablando de influencia, pues mi influencia fueron todos los chamucos. De verdad, no sea palero, no sea palero. No, la verdad es que sí. De todos modos, no te vamos a pagar. Así que no me van a pagar lo que me deben, lástima. Bueno, y Sergio Aragonés, Kino, Disip también, pero han sido muchos, ¿no? Última pregunta antes de que nos corran. Ya nos van a correr. Ya. Sí, gracias. Para los que nos criamos todavía en un México absolutamente hegemónico, en el PRI, o sea, cuando yo era pequeño decía la gente que para qué votaba si siempre ganaba el mismo,
y era un pensamiento cerrado donde pensabas que nada podía cambiar, que esto era monolítico. De pronto empezamos a ver nosotros que en los periódicos, me acuerdo en La Jornada, en Proceso, había de pronto monos, de pronto caricaturas que decían todo lo que querías tú que dijeran. Es decir, parecía que muy pocos lo decían y los moneros lo expresaban y tú te sentías un poco vengado. Es decir, eras parte de esa venganza contra ese político. Y yo creo que eso para nosotros, los que no sabemos dibujar nada, pero que nos reímos un montón, siempre fue como algo muy valioso. O sea, yo me acuerdo comprar y comprar y comprar muchas veces los periódicos por los monos o las revistas. Ahora, en esta coyuntura, en donde pareciera ser que por primera vez no van a ganar los poderes hegemónicos, efectivamente ustedes entran en un terreno muy turbulento, porque es empezar, ahora qué hago con eso. La pregunta es, ¿ustedes se critica el poder político, se critica el poder económico o se critica lo que ustedes ven que está mal? Y la pregunta sería, ¿están dispuestos a seguir haciéndolo? Y además, ¿creen ustedes que es inevitable el conflicto y que, por ejemplo, ustedes tendrán que en algún momento renunciar o los van a correr de su trabajo actual? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos correrían? Porque en algún momento te pasaría más o menos lo mismo que lo que ya te pasó. ¿Pero estás diciendo que si llega López Obrador va a ser como el nuevo PRI? No, estoy pensando que habría alineación del poder económico hacia atacarlo, por ejemplo, y que ustedes no lo atacaran. Esa es un poco la pregunta. Pues yo, fíjate que yo me pregunto, por ejemplo, te digo que creo que son, o sea, es una situación inédita, ¿no? Y me pregunto mucho, con periódicos ultrachayoteros, ¿no hay nadie aquí que trabaje en Milenio? No. ¿No? Como Milenio, ¿no? Le digo, ¿qué van a hacer? A mí me pareció muy, muy notable lo que pasó en tercer grado, cuando tú pensabas, bueno, lo van a atacar, y no, estaban todos, señor presidente, diga usted lo que quiera, qué guapo está, ¿no? Hasta qué peinadito. Qué bien nadie habla. Le dijo nada, ¿no? Es así como se están alineando porque necesitan ganarse la publicidad y tiene que quedar bien con el que va a quedar porque pues es el que da la lana, ¿no? Entonces, sí me pregunto qué van a hacer los periódicos y ahora los directores se van a alinear con el presidente y a los caricaturistas que critiquen al peje los van a correr. No tengo idea de qué va a pasar. O si lo van a atacar a muerte, me parece poco probable porque ya no hay… Entonces, ¿quién les va a dar la publicidad? ¿No? ¿Qué va a hacer Enrique Krause con Letras Libres? Letras Libres creo que vende 8 revistas al mes o cuando sale, ¿no? Y no sé si han visto, Letras Libres, la mitad de Letras Libres es publicidad oficial, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con esas revistas si no les dan publicidad oficial? No tengo la menor idea. Pero Enrique Krause, ¿no viste que declaró que él nunca había estado en contra del PG? O sea, ya no, yo, claro, todo mundo empieza a alinear, se empieza a alinear. Todo mundo empieza a alinearse. Mi teoría es que todos los que chayoteaban y los atacaban y demás, ¿no? Ahora se van a alinear y les va a seguir tocando su lana. Y todos los que estábamos apoyando y que vamos a empezar a criticar, vamos a seguir igual de fregados. O sea, todo va a seguir igual. Vamos a ver qué pasa. Bueno, nos están a punto de correr nuestros amigos de la FILU. Ya sabemos que esto tiene fin. Miren, queremos hacer 2 invitaciones. Hoy a las 7 de la noche es la prepresentación del segundo tomo de México antes de ser México. Que les voy a platicar cosas muy interesantes. No sé dónde es. No sé si es aquí o en dónde. ¿Ok? Y luego mañana, no sé por qué nos pusieron esa hora, pero de 2 a 3 de la tarde vamos a estar nosotros otra vez presentando el nuevo número del Chamuco. Tengo la impresión de que no va a venir absolutamente nadie porque es la hora de la comida. Pero si comen antes o no tienen nada que hacer o les damos o no lástima… Comen. ¿O qué comen aquí? Que se traigan su torta. O no comen. Si vienen, en les este vamos país a dar una torta y un frutzi. ¿Ok? Entonces, los invitamos a eso. Y los invitamos a clientes nuevos libros del Chamuco, Grijalvo. Y mañana a las 7 no se pierdan el Chamuco TV con nuestro invitado del otro mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Patricio. Gracias, Fer. Recuerda consultar nuestras próximas transmisiones de la FILU 2018 a través de www.v.mx/televisión y seguirnos en nuestras redes sociales como @televisión.